Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a la sección Notipug. Vamos a ver la noticia del día de hoy. ¿Qué tal mis amigos? En las noticias del día de hoy les traemos lo siguiente. ¿Serán multadas las personas que dejen a su mascota en el sol, sin agua y sin comida? ¿Qué les parece esta medida a favor de nuestros amigos de cuatro patas? También, nos comenta que en verano las ciudades pueden alcanzar temperaturas más altas de los 32 grados centígrados y por desgracia mucha gente está acostumbrada a tener a su mascota fuera de su casa, donde pueden exponerse a altas temperaturas. Entonces es algo inhumano, es por eso por el cual ya va a haber multas para este tipo de situaciones. Dejar a un animal expuesto al sol, sin agua y sin comida, o en espacios reducidos, también es considerado como maltrato animal. Es por ello que las personas en el estado de Chihuahua, esto en México, serán multadas, ¿sí? Chihuahua, el estado de Chihuahua es conocido por ser uno de los estados más calientes de México, donde las temperaturas superan los 40 grados centígrados, condiciones horriblemente para dejar a una mascota desprotegida y estar asoleándose sin que tenga algún techito y su vasija de agua, obviamente. Este también nos dice que se está atendiendo denuncias para evitar este tipo de prácticas por parte de los ciudadanos. Todo esto lo mencionó el titular de Ecología, Juan Carlos Torrecilla López. La multa por la irresponsabilidad de los dueños será el equivalente a 20 salarios mínimos, es decir, 2,000 pesos, ¿ok? Todas las mascotas necesitan cuidados correctos, amor, protección. Por lo tanto, recordemos que los perros, gatos y otros animales no son un juguete. Tener mascota implica gran responsabilidad y poco a poco las autoridades están imponiendo sanciones a aquellos que no cumplan con estas responsabilidades. Entonces, ¿qué te parece este tipo de castigo? ¿Te gustaría que también en tu localidad o de donde tú eres exista algún castigo, alguna penalización monetaria para aquellas personas que están llevando a cabo este tipo de situaciones, que están teniendo un maltrato animal? Hablando así, que lo dejan a la intemperie, asoleándose, sin agua, muchas de las veces sin comida, o se van de vacaciones y los dejan ahí abandonados a su suerte en el patio de su casa. ¿Qué te parece? A ver, coméntanos, déjanos un comentario en el cual nos indiques qué es lo que tú requieres, cuál es tu sugerencia, qué es lo que tú aportas para este tipo de situaciones. Y pues obviamente en el estado de Chihuahua ya se está teniendo este tipo de situaciones, ya hay multa para aquellas personas que dejen a sus animalitos a la intemperie. Si tú conoces a alguien, si tú eres del estado de Chihuahua y conoces a alguien que está llevando este tipo de prácticas, ya sabes, hay que denunciarlo, hay que hablar primeramente con ellos para crearle conciencia y generarle que este tipo de situaciones no deben de estar pasando, que este tipo de situaciones está siendo ya muy penado, está siendo ya muy está en los ojos de las autoridades y de mucha gente, también de los activistas que están al 100% apoyando este tipo de situaciones. Y pues no dejemos que los animalitos sufran, no dejemos que los animalitos tengan este tipo de vidas, no se lo merecen, porque lo único que hacen es darnos amor y darnos bastante alegría. Entonces vamos recorriendo la voz, vamos compartiendo este tipo de información para que ningún animalito más esté viviendo, esté sufriendo, pasando calores, pasando hambres. No dejemos que siga este tipo de situaciones en nuestros alrededores. Así es que ya saben, hay que difundirlo para que llegue a cada vez más gente y cada vez más gente esté enterada de este tipo de situaciones no están permitidas. Y recuerda, suscríbete, activa la campanita, regálanos un me gusta, esto para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos sobre este tipo de temas. Así es de que vamos a hacer justicia todos juntos, alcemos la voz.